Hola, buenos días. No sé si tengo audio. Voy a esperar un par de minutos que se registre más gente, vaya entrando para dar inicio al, al webinar. ¿Dónde está Javier, dejar a Javier, de Hola buenos días Hola, buenas ¿Estoy solito? Soy eh, no, hay harto gente, estoy esperando área, un par de minutos para voy. que se ingrese más bueno. gente y le damos comienzo vale. ok Buenos días Vamos a dejar a Javier de... Javier Colimán cuando yo veo donde se Buenos días. El... Nicolás. Yo... Buenos días, estimado. Buenos días. Buenos días a todos. Un par de minutos más y le damos comienzo. Por mientras nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que puedan ver fotos o los próximos webinars que vamos haciendo, información de nuestras marcas que manejamos. ¿Ya? Ahí está el Facebook, LinkedIn e Instagram. Instagram le damos fuerte a las fotos que nos envían los clientes de las instalaciones y ahí pueden ir haciendo, eh, coincidir con las presentaciones que vamos comentando, como el día de hoy, que es por qué utilizar Infinite en sus instalaciones. ¿Ya? Oh, vamos acá, quiero ver. ya vamos a comenzar por mientras mientras se ha sido conectando eh, más gente al webinar eh, como les he contado este se trata de por qué utilizar Infinite en sus instalaciones más que nada vamos a ver las principales diferencias frente a marcas de, de bajo costo o principalmente marcas de la competencia de Infine. Eh, más que nada un poco para eh, recordar quiénes somos somos Tica Shop, una empresa distribuidora de equipamiento de telecomunicación y networking ya en donde nuestra principal diferencia frente a otros distribuidores es que entregamos un servicio de valor agregado, en donde ayudamos a nuestros clientes, tanto integradores como clientes final, a hacer eh, diseñar soluciones que ellos tengan el, la necesidad. ¿ya? Eh, realizamos mucho entrenamiento y capacitamos de los productos que vendemos nosotros. Y eso es también muy fuerte y le estamos dando todas las semanas. Y ahora, sobre todo, que estamos con temas de, de teletrabajo capacitando a harta gente ya tenemos alto stock ¿ya? y lo principal que damos soporte postventa de, de los equipos que vendemos comúnmente que eso también es vital porque muchas veces suceden problemas en terreno y muchas veces son temas de configuración y ahí es donde asesoramos muy bien a los clientes para que puedan entregar eh, su proyecto adecuadamente ¿ya? Eh, nuestra oficina está ubicada en Vespucio, 1980. Está a como 10 minutos caminando, menos del metro de los Libertadores. Estamos muy cerca del cortijo. Ahí pueden ver la bodega de equipamiento activo que tenemos y nuestras bodegas de fibra óptica, que, que tienen más espacio y está ubicada en Lampa. Nuestro laboratorio, que siempre estamos realizando pruebas. Ya, los eventos que comúnmente realizamos, como los eventos de, de Ticacho, el evento que se hubo en, en Perú. Y los eventos que participamos internacionalmente, como que asistimos a la GTEC el año pasado, realizamos el training de Trainer en Colombia el año antes pasado también, y la exponer que estuvimos también el año pasado. ¿Ya? Eh, comúnmente, como les he dicho, estamos siempre dando muchas capacitaciones y certificaciones a los clientes. Acá, una de las más eh, importantes que hemos tenido, las certificaciones de las marcas y las capacitaciones a los carriers en donde hemos sacado bastante provecho, como lo es Telefónica y lo es Claro. ¿No? Y ahora vamos directamente a qué vamos a utilizar INFI en la instalación de los clientes. Esta presentación enfocada es 100% para proyectos de videoseguridad o pasar cámara a través del láser inalámbrico o 100% a tráficos que tengan una cantidad de tráfico muy elevado o eh, que necesiten ustedes un cierto nivel de... De SLA o de Service Level Agreement para sus clientes, para que no tengan caídas enlace, o enlaces, vayan teniendo problemas y tengan un OPEX mucho más alto. ¿Ya? Una de las principales diferencias que nosotros queremos potenciar bastante en los productos R5000, tanto Infiman como Infilin, tenemos las opciones de realizar 16 colas de eh, calidad de servicio. ¿Ya? Esto más allá de ser una calidad de servicio en la antena, o dar el, el talleo en el aire, nosotros lo hacemos directamente en la antena. Por dar un ejemplo, si ustedes tienen un poste de seguridad con una cámara o dos cámaras, eh, nosotros podemos hacer la calidad de servicio directamente en la antena. No necesitamos un switch que realice la calidad de servicio. ¿ya? Un buen ejemplo de esto, nosotros podemos tallar directamente la calidad de servicio de la antena, que ahora comúnmente vienen que viene el DSCP. Ustedes solamente cliquean la opción de DSCP en la cámara domo o PTZ, a la cámara que tengan, y va a ir con calidad de servicio por la antena inalámbrica, ¿ya? Y así va a ir entregándose directamente a sus equipos terminales. Una de las cosas importantes que nosotros realizamos, más allá de la calidad de servicio, es que nosotros hacemos niveles de servicio. Más allá porque muchas marcas... Uy, perdón. Uy, se salió Javier, ¿me puede hacer anfitrión? Por favor. Me salí por de una tecla. Javier. Espérame, espérame. Déjame. Ah, te tienes como tica Chop. No te he encontrado. Tuve error capa 8. Ahí está. Sí. Pasé a llevar una tecla al computador, perdón. Como le estaba contando... Eh... Una de las principales diferencias es que nosotros hacemos niveles de servicio. Más allá de hacer colas de prioridad en calidad de servicio, nosotros hacemos los niveles de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros taguamos la, la calidad de servicio la la QoS. Podemos limitar tráfico. ¿Qué es limitar tráfico? Más allá de esto es eh, hacer traffic shaping en, en sus servicios que ustedes vayan a entregar. ¿Qué es traffic shaping? Más que nada asegurar un cierto nivel de ancho de banda para los servicios que ustedes entreguen. Puede ser un servidor FTP, puede ser una cámara de seguridad, como puede ser tráfico de Internet o simplemente lo, un, un tráfico de IPTV hacia sus clientes. Ya eh, Podemos también limitar dirección IP como podemos realizarlo directamente en la Mac. ¿Ya? Eh, lo importante de esto es que tú lo puedes hacer directamente de la antena, porque la antena es capa 2 y capa 3. Por eso tenemos muchas funciones que la competencia no tiene. Que ustedes pueden configurar. Ya. Segundo, voy a dejar a Javier nuevamente como, como administrador para que pueda aceptar a la gente. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Se me perdió. Ahí está. Uy. Eh, ya. Eh, ¿Por qué podemos realizar la calidad de servicio? Y. Uy. Perdón, ¿Colimán? ¿Dónde está Colimán? Coliman. Ahí está. Perdón, y ahora sí. ¿Por qué podemos realizar la calidad de servicio dentro de la antena o muchos de estos servicios? Es porque eh, infinite trabaja bajo el, bajo el protocolo MINT, que eso más que nada un derivado de Linux y todo el software viene siendo de MINT. Por eso tenemos funciones de capa 2 y capa 3 en la antena. Una de las cosas potenciales que nosotros queremos realizar hoy en día es la seguridad dentro de la antena. Ahora está bien de moda en, en todos los fabricantes de cámaras o de software de BMS que ustedes vienen con seguridad directamente en la cámara. ¿ya? Porque muchas cámaras de, de distintos orígenes vienen con una puerta trasera y te están monitoreando constantemente desde el extranjero, ¿ya?, el mejor ejemplo son las cámaras que ustedes pueden comprar en PC Factory, Casa Royal, y la conectan en su casa, y está siempre enviando un, eh, un puerto hacia China, directamente. ¿ya? Eso ha sido ya bien nombrado por todas las redes sociales, y siempre sale un puerto. ¿ya? nosotros, Adicionalmente a la seguridad de las cámaras, nosotros hacemos la seguridad directamente en las radios. ¿ya? Porque las la antenas vienen con un firewall incluido, y ustedes qué pueden hacer, pueden bloquear todos los tráficos que sean directamente del puerto, pueden eh, bloquear lo que sea dirección IP o puerto directamente TCP o UDP o direcciones MAC, ya. Por dar un ejemplo, si estamos trabajando directamente en cámara de seguridad, ustedes eh, comúnmente son los puertos 80 o el puerto 443 que se trabajan en cámara de seguridad, ¿cierto? Nosotros solamente al firewall le decimos que permita estos puertos. Y todos los demás puertos que soliciten eh, van a quedar bloqueados y no va a pasar la información por los enlaces. Ya, eso es un cierto nivel de seguridad para sus servicios, que otras marcas no lo ofrecen. Una eh, función también que, que podemos hacer que es importante, soportamos servidor radius. Ya, eso más que nada, los servidores radius o los servicios radius, lo que te hace es que te va teniendo un control total de tu red completa, tanto switches, antenas, cámaras. Firewall o lo que tenga, y ustedes van teniendo un control de los usuarios y contraseñas que van ingresando a tu red. Y así vas teniendo un servicio más controlado y vas viendo. Otras marcas no te soportan servidores radios. Además, soportamos eh, servicios Syslog. Lo que hace el Syslog es más que nada, tú estás teniendo el monitoreo completo de tu red, nuevamente con switches, antena router, cámara, eh, lo que tengan. Y van teniendo un servicio completo y van teniendo los logs de todos y vas viendo qué se cae. ¿Ya? Eh, otra cosa importante de la antena es que todas las antenas por defecto ya vienen con una protección AES-128 que pueden comprar una licencia para que pueda también ascender a una AES-256 pero muy poca gente lo hace ¿Ya? eso más que nada para comparar, eh, comparar con marcas de Wi-Fi en donde la protección son WPA, WPA2 las protecciones de Wi-Fi comúnmente conocemos desde la casa ¿Ya? Es importante, digamos, lo del firewall, porque si muchas cámaras o servicios tienen puertas traseras, así tú vas bloqueando constantemente tu red. ¿Ya? Además, un servicio adicional que podemos entregar es hacer túneles entre antenas. Si ustedes tienen una red completa de, de antena infinite, tú puedes hacer un túnel entre tal vez un suscriptor y un punto a punto que venga en otro lado y así vas teniendo un nivel de seguridad mucho más alto en tu red. ¿Ya? Lo que le había contado, que podemos hacer las 16 colas de prioridad, podemos limitar ancho de banda. Es importante la limitación de ancho de banda para servicios, perdón, un ejemplo de Triple Play, que es donde tú entregas un servicio de IPTV, un servicio de voz sobre IP y un servicio de datos. Tú siempre tienes que garantizar cierto ancho de banda para estos servicios. Así que eso lo podemos configurar directamente en la, en la antena. ¿Ya? El filtro bloqueo de tráfico, como le había contado el Firewall, podemos restringir el tráfico crear reglas, en donde podemos la regla bloquear o permitir, tanto como lo había comentado anteriormente, IP, TCP, UDP, MAC o VLAN también. ¿ya? Y lo más importante, que podemos eh, bloquear el tráfico broadcast, en donde muchas veces una red mal configurada o equipos mal configurados eh, van teniendo tormentas de broadcast y te va dejando la embarrada en la red. Nosotros solamente con una opción de cliquear en la antena Infinite, tú puedes evitar estas tormentas de broadcast, pero a nivel de antena, a nivel de RF y no a nivel de red. Pero a nivel de red va a ten seguir teniendo problemas, pero a nivel de antena no. ¿Ya? Eh, uno de los métodos importantes que tiene Infinite para corregir errores es ARQ. ARQ es un protocolo estándar que lo puedes ver en switches de capa 2, ¿ya? comúnmente. Más que nada es que esto permite controlar, eh, retransmitir paquetes cuando no te llegan. ¿Ya? Eso vas teniendo menores eh, errores de CRC o problemas de retransmisión de paquetes. ¿ya? Adicionalmente a esto, nosotros tenemos el modo Greenfield, que es propietario de Infinite, que hace esto, que esto nos mejora el rendimiento del enlace entre un 10 a un 15% los paquetes perdidos. ¿ya? Eso también es una opción bastante fácil de configurar, solamente es cliquear una opción en la antena y estamos listos con la opción de Greenfield. ¿ya? Nosotros siempre esta opción se la recomendamos a los clientes porque la gran cantidad de enlaces que, que están instalados en Chile y en Perú es con ambientes bien ruidosos. Y esto nos ayuda a corregir paquetes perdidos en, en la red inalámbrica que tengan ustedes. ¿Ya? Acá un ejemplo de lo que estamos hablando de calidad de servicio, donde tenemos dos servicios, un servicio FTP y un servicio de cámara IP, en donde si se pueden dar cuenta en el primer gráfico el color azul como el color amarillo, color mostaza, eh, se están peleando el medio y en donde está ganando el FTP que tiene el ante la cámara. En cambio, si configuramos en el segundo ítem, calidad de servicio, estamos eh, entregando una ancho banda de 50 y 50 hacia la cámara y hacia el servidor FTP. ¿Ya? Es un ejemplo más que nada de calidad de servicio que lo pueden hacer en la antena. Eh... Una cosa importante que tiene la antena Infinet, la R5000, es que vienen con el analizador de espectro incluido. ¿Ya? ¿Pero qué lo hace diferente ante la competencia? Acá saqué un screenshot de, que busqué en Google de un analizador de espectro de la competencia. Si ustedes conocen la marca van a saber. Pero ¿qué hace diferente este analizador de espectro frente a nosotros? Que este analizador, el que estoy mostrando las fotos, te muestra solamente por canales. Si ustedes tienen la antena configurada en un canal de 10, 20 o 40 MHz, te va a mostrar esos eh, segmentos de, de frecuencia, ya. En cambio, el analizador nuestro te muestra frecuencia por frecuencia, hertz por hertz, ya. Y eso también es configurable para ver el analizador de espectro. Además de ver el flujo constante de lo que tú estás teniendo de, de interferencia, tú tienes picos de ruido, ya. Como podemos ver esta imagen que es de un cliente, ya. se si dan cuenta, nosotros estamos eh, acostumbrado a trabajar en estos niveles de piso de ruido. Ya, muchas marcas no te trabajan bien o simplemente no funcionan. Nosotros entregamos un servicio de calidad en estos pisos ruidos Y lo importante es el analizador de espectro en donde vemos constantemente la frecuencia de los 5 GHz en análisis. ¿Por qué he trabajado mejor frente a interferencia? Como lo había contado de la diapositiva anterior. ¿Qué es la ecualización? Más que nada, lo que hace Infinite con la ecualización de la señal es que viene con un hardware aparte, digamos, dentro de la antena, que eh, adapta mucho mejor la señal y entrega mucho mejor la señal en, en sí. ¿ya? Eso, más que nada, otras marcas no vienen con esto y te llega la señal a nivel de, de RF entre punto a punto, por dar el ejemplo, y va llegando con muchos problemas, muchos errores. ¿ya? En cambio, Infinite lo que hace tiene un hardware aparte, como les decía y esto ecualiza mucho mejor las señales que va llegando y eh, va teniendo un mejor nivel. ¿ya? Eh, la ecualización, lo que ve, es que ayuda a muchos enlaces con problemas de difracción y problemas de refracción. esto es un ejemplo, un caso de éxito que tenemos acá en Chile, es el lago Villarrica, que tenemos un enlace entre dos subestaciones eléctricas, entre una que está en lago Villarrica, perdón, entre Villarrica, y la subía al, al volcán Pucón, perdón, al volcán Villarrica, y estamos pasando alrededor de 20 kilómetros del lago, ¿ya? Eh, nosotros quitamos la competencia de, de ese enlace, en donde pueden ver ahí también, si conocen la marca, los niveles que tenía, ¿ya? Estaba teniendo un nivel promedio de menos 79, menos 80 dBm, y entregando eh, un ancho de banda de 10 megabits por segundo agregado, en donde... El cliente nos indicaba que tenía muchas caídas debido a las retransmisiones, ya producto del lago, donde se produce un espejo de, de agua y los datos no llegan bien. Nosotros lo que realizamos solamente cambiamos el ODU, solamente la antena, la, la antena externa, el cable coaxial y el cable FTP siguió siendo el mismo. Nosotros solamente cambiamos el ODU, en donde mejoró bastante el nivel de señal, como pueden ver ahí en el gráfico, que llegamos a menos 65 y entregamos alrededor de 30 megabits por segundo agregado. ¿ya? En donde el cliente después estuvo bien contento, y nos comentó que la seguía como, con un SLA del 99,98% de uptime. ¿ya? Otro método que tiene Infinite es el FEC. ¿ya? Esto también es muy común en, en la antena, pero la diferencia de, del FEC de nosotros es que tenemos muchos niveles de modulación que podemos trabajar. Y así los saltos entre cuando tú tienes interferencia, tu salto entre modulaciones no va a ser muy grande entre pasar de QAM 256 a un QAM, eh, perdón, a un BPSK, a un, un medio, ¿ya? Nuestros saltos son mucho más pequeños en donde podemos eh, modular mucho más alto que otras marcas, ¿ya? Y lo principal, eh, que nuestras radios trabajan con TDMA, ¿ya? El TDMa qué función nos beneficia frente a otra? Eh, principalmente es porque tenemos un mejor método para transmitir eh, a nivel aéreo, principalmente porque la estructura del TDMa presenta intervalos de cuadro más altos que ayuda a contrarrestar la interferencia entre intersímbolos, como podemos ver en la imagen. Ya, eh, mientras espera que los componentes de, del receptor también ayuda a determinar el comienzo y el final de la trama. Ya, esto más que nada, en resumidas cuentas, lo que hace es que nosotros podemos configurar eh, los paquetes para que pueda ir con un cierto eh, milisegundo de emisor a receptor. ¿Ya? Esto es más que nada para eh, un beneficio como lo puede ser en cámaras, que podemos jugar con la simetría del enlace. Por esto, todos los enlaces de infiel nosotros hablamos de agregado tal vez de 8 mega agregados, 50 mega agregados, porque esos megas tú los puedes jugar como usted lo desee, en el sentido de que puedes usar un tráfico de 80-20, de 60-40, va a depender de la necesidad, del, del requerimiento que tengan ustedes. ¿Yeah? Eh, otra cosa importante, en, como le había contado, que nosotros como podemos jugar con los framesides, los milisegundos de la antena, eh, con enlace... Largos, nosotros vamos beneficiando qué es lo que queremos. Si queremos eh, ancho de banda o vamos prefiriendo la latencia. Muchas veces los clientes prefieren latencia antes que ancho de banda y vamos sacrificando un poco ancho de banda que la latencia. Esto lo podemos ver en esta gráfica. En donde, por dar un ejemplo, si configuramos una latencia de 2.5 milisegundos, podemos tener un ancho de banda menor, eh, perdón, podemos tener un ancho de banda mayor. Pero con latencia más baja y viceversa. Si tenemos un frame size de 5 milisegundos, vamos a tener un ancho de banda mayor y la latencia menor. ¿ya? También podemos jugar con los eh, milisegundos, con, lo, <coughs> con el sincronismo de las torres. ¿ya? Porque nosotros soportamos eh, eh, un hub de sincronismo como GPS en la antena y podemos ir sincronizando todas las radios infinites que estén en los mismos sitios. Así van teniendo el mismo. Eh, Tiempo para transmitir con el mismo tiempo para recibir, así nos autointerferimos menos y e interferimos menos a la competencia o a otras antenas que estén en la torre. ¿Ya? Eh, el mejor caso para esto es un caso que tenemos en el norte de Chile, en Atacama, que son dos enlaces, más que nada, una troncal que está pasando de, de una ciudad y está llegando a un puerto, ¿ya? son dos enlaces 67 kilómetros y el otro de 32. El gran reto era porque estaba la competencia trabajando y está entregando promedio de 60, milisegundos, perdón, 50, 60 megabits por segundo agregado promedio y con una latencia de 40 milisegundos promedio. Ya no tengo los screenshots, pero por eso se los comento. Y nosotros cambiamos la antena, bueno, la antena completa. La antena externa trabajamos con una marca que también representamos, que es Alcom. Esta antena es la Ultra High Performance, que tiene un óvulo de abertura de 0.6 ángulo ¿ya? Eso no hace ser que estamos interfiriendo menos y estamos recibiendo muchos, mucho menos la señal de la interferencia de la torre, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado de esto? Que le entregamos 200 megas al cliente de extremo a extremo en un canal de 20 MHz con una latencia de extremo a extremo de 5 milisegundos. El cliente en ese entonces no creía que estaba teniendo esa latencia y él, para ver las cámaras que tenía en el puerto, eh, le tuvo que bajar los frames por segundo para poder tener un enlace más estable. Y, eh, justo coincide que yo estaba en terreno con él y, y le dije que subiera los frames a 30 frames por segundo todas las cámaras y no, no creía que iba a soportar el enlace. Lo subió y ahí se eh, confió en los enlaces de que realmente estábamos entregando 5 milisegundos de extremo a extremo con 200 megas. ¿Ya? Es un caso de éxito bastante importante. ¿Bien? Otros beneficios que tenemos frente a la competencia: que nosotros soportamos eh, dos modos. Uno es el modo mismo y el otro es el modo omiso. El modo mismo, más que nada, es que tiene dos entradas y dos salidas para transmitir, en donde te envía un stream en una polaridad con otra polaridad. ¿Ya? El modo MISO lo que te hace es que te duplica el stream. Te envía el mismo stream tanto vertical como en horizontal. ¿ya? Eso te hace reducir a la mitad el ancho de banda, pero te garantiza, el te garantiza el enlace en ambientes bien complejos, como lo puede ser el caso que vimos delante, que estamos pasando un lago, como podemos ver en casos que podemos hacer enlaces sin línea de vista o por rebote, o con pequeñas obstrucciones, como lo puede ser un árbol, un edificio, un cartel. ¿ya? Ahí trabajamos con modo miso y nos ayuda bastante para resolver estos problemas. Y vamos teniendo un enlace mucho más estable con ancho de bandas fijos y latencias seguras. ¿Ya? Eh, una de las cosas más importantes que también tenemos en Infinite, eh, el rango de temperatura que trabajan los equipos, que son extremos, como están los equipos instalados desde Siberia en Rusia, con temperaturas de menos 40 trabajando como están en el desierto de, de Arabia Saudita o el desierto acá de Chile, que puede ser Atacama, Calama, que también llegamos a temperaturas altas. Eh, están los equipos instalados acá en Chile a más de 5.000 metros de altura en una minera. Están los equipos también instalados en Valle Nevado, que es bien conocido acá en Santiago, que también llegamos a temperaturas bajo cero y está alto sobre el nivel del mar. Tenemos, eh, los equipos son, todos los equipos son IP66 e IP67. Son dos estándares completamente distintos. ¿Ya? No es que el, el 67 sea superior al 66, mentira. Son dos estándares completamente distintos. Uno que soporta mucho mejor lo que es polvo y agua y el otro que es mucho mejor para eh, ambientes complejos, hostiles como puede ser temperatura. ¿Ya? Y otra cosa importante que todos los equipos son realizados con. Eh, con acero militar, perdón, eh, con aislamiento militar, más que nada para la antena por la parte de atrás y adelante el plástico para que pueda recibir mucho mejor y estar menos puesto a interferencia. Y una de las cosas importantes la antena que viene puesta. Que acá vemos un data chip de la competencia. Que si ubican los data sheet, sabrán cuál es. Acá es que uno saqué un screenshot nomás de Google y lo incorporé a la diapositiva en donde podemos ver el ángulo de apertura delantera. Estas son marcas de bajo costo que pueden ver el ángulo, que tienen un patrón de radiación trasero muy grande y laterales muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué nos afecta? En que vamos a estar autointerfiriéndolo mucho más de lo que ya es y vamos a estar capturando mucha señal y en donde va a entregar servicios mucho... Eh, con menos ancho de banda, podemos ver otro data sheet de una marca Wi-Fi que también pueden ver el ángulo de abertura de esa antena que son muy grandes, por eso eh, son equipos de bajo costo y no se dedican a potenciar lo que son las antenas. ya Que la antena es muy importante para trabajar en, en enlace inalámbrico. ¿Ya? En cambio, con Infinet tenemos un ángulo de abertura de 10 grados, toda la antena de 23 dBI. ¿Ya? Y si se dan cuenta, eh, no tiene un patrón de radiación trasero muy grande como la competencia, es muy pequeño y los ángulos laterales también son muy pequeños frente a la competencia como lo podemos ver en la diapositiva. Estos son data chips que, que saqué de Google, ustedes los pueden buscar o me escriben y les comparto también los modelos que pueden ir comparando. ¿Ya? ¿Qué nos beneficia la antena? ¿Tener una buena antena? principalmente porque Infine se ha dedicado a desarrollar una buena antena para tener una buena aislación. ¿Ya? Eh, nosotros todos los casos que tenemos acá en Chile, o la gran mayoría, son extremos, porque estamos trabajando en torres bien saturadas y en donde otras marcas no se comportan de forma correcta para el cliente. ¿Ya? Y por eso la antena es muy importante eh, para trabajar en este ambiente. lo que le había contado, lo mismo en la diapositiva anterior que podemos ver más que nada en esta imagen, en la primera diapositiva que es la antena Infinite y la del lado derecho una marca de la competencia, más que nada lo que te hace esto es que estamos comparando la, los dos ángulos y lo que hace Infinite más que nada para contar que tenemos una relación front to back mucho mejor que otras marcas, ¿ya? Que estamos llegando a niveles cercanos a los 20 dB para tener un mejo, mejores niveles de señal. ¿Ya? También enfocado a la antena, eh, la relación de onda estacionaria, más que nada lo que hace esto es que va reduciendo todo lo que son paquetes, ¿ya? en donde Infinite eh, no supera el 1, el... Donde la antena integrada de Infineon no supera el 1.7 y está distribuida uniformemente en el rango de frecuencias. ¿ya? Lo que garantiza una calidad de señal a nivel de RF mucho mejor que otras antenas. ¿ya? Más que nada, aquí, como viene la fabricación de la antena, que viene con una aislación cruzada que Muchas marcas o muchas antenas dicen que la, las polaridades nunca se van a cruzar tanto vertical como horizontal y en realidad en terreno siempre se van a topar. Ya en donde, Infinite, donde se ha dedicado mucho a trabajar esto y donde las polaridades no se crucen bastante, ¿ya? por más que en teoría en un ambiente isotrópico la antena siempre van a funcionar de forma perfecta, en terreno nunca se conforme eh, trabajan de esa forma. ¿ya? Eh, en el analizador de espectro, como ya lo había contado, estos escenarios son los comunes que nosotros trabajamos. Si se dan cuenta, tenemos un promedio de menos 70 dBm a menos 60. Este es un caso que teníamos en una municipalidad, un punto a punto alrededor de un kilómetro. Y en la problemática que teníamos es que llegó, eh, llegó febrero, marzo, donde se pagan las, eh, las patentes acá en Chile y eh, colocaron cerca del enlace una antena grandota de un equipo wifi y nos llegó a contaminar cerca de la frecuencia de los 5.5, en donde era una portadora muy gigante, en donde algunas veces llegaba a niveles de menos cero, perdón, a niveles cero, y en donde nos hacía que nosotros nos cayéramos. Lo que nosotros tuvimos que hacer fue pelear codo a codo, nos alejamos un poco de la frecuencia, aumentamos un poco la potencia y tuvimos que trabajar en ese ambiente. ¿Ya? Eh, ¿Por qué soportamos mejor ese, este ambiente? Eh, como lo podemos ver en la gráfica, en el análisis de espectro. Porque el equipo Infinite eh, entregamos el doble de capacidad que la competencia. Y acá podemos ver un, un equipo del mismo segmento de mercado en donde entregamos el doble. Se pueden dar en un canal de 5 MHz, podemos entregar 34 MHz. Eh, en un canal de 10 MHz, podemos entregar dependiendo de los equipos desde 70 megas hacia arriba o directamente en un canal de 80 megahertz con el equipo XG podemos entregar entre 500 megas y, y 1000 megas un giga agregado, ya eso es importante porque otras marcas requieren canales mucho más grandes para poder transmitir este nivel de señal ya con canales de 80 megahertz con canales de 120 megahertz o simplemente equipos Wi-Fi que transmiten hasta canales de 180 megahertz y tiran portadoras gigantes en sitios muy saturados y eso es lo que contamina todos los sitios, todas las torres. ¿Ya? Bueno, acá resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, que los equipos Infinite podemos trabajar en calidad de servicio, es donde usted garantiza las ciertas aplicaciones que ustedes están trabajando en sus enlaces, trabajamos con ARQ más que nada para retransmitir mejor en los paquetes, podemos eh, configurar las latencias, Debido a que si ustedes trabajan con cámara PTZ, como puede ser el ejemplo, lo más importante de una cámara PTZ es la latencia. Si ustedes tienen latencias superiores de 30 milisegundos, eh, ya estás teniendo retardo. ¿ya? Y si ya tienen latencia de 60 milisegundos, la cámara la ve robotizada. Con Infil la podemos configurar para que ustedes tengan una mejor latencia y sus cámaras PTZ, como se mueven, tengan mejores niveles. ¿Ya? Y directamente a la construcción, lo que vimos de la antena, que son IP66 y IP67, y podemos soportar temperaturas extendidas desde menos 55 a más 60 grados. ¿Ya? Un equipo nuevo que estamos potenciando harto con Infinite es el equipo Quanta 5, ¿ya? un equipo que ya alrededor de un año en el mercado, que podemos entregar en niveles óptimos hasta 450 megabits por segundo agregado. ¿Ya? Y podemos estar entregando promedio entre 300 a 400 megabits por segundo en pisos ruido de menos 75. Ojo, en canales de 40 MHz, no en canales más grandes de 40 MHz, como lo pueden ser 80 o 120 MHz. ¿ya? Y además de que la antena es pequeña, tenemos la antena que es de 23 dBi, que es de 30 x 30 centímetros, o la antena con conectorizada que es de casi 19 x 19 centímetros, son antenas bastante pequeñas. Y que es la alimentación vía POE, pero POE 802.3AT, en donde si tienen un switch la pueden alimentar la antena. No es POE pasivo como la otra antena. ¿Ya? ¿Por qué soportamos mucho mejor la interferencia con este equipo en ambientes bien complejos? Porque las polaridades son independientes. En equipos OFDM convencionales, las polaridades eh, van asociadas. Si te llega la, eh, el ruido en una polaridad, la otra polaridad va, va, va a modular mucho menos. ¿Ya? Comúnmente, la polaridad es que siempre llega más ruido en la vertical debido a que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como lo quieran ver. Y ahí es donde la torre les pega mucho a la antena y ahí es donde modulan mucho menos. Por Con el contado, el equipo cuenta 5 modula sus polaridades de forma independiente. En donde si le llega interferencia en una polaridad, la otra polaridad va a seguir modulando mucho más alto. Además, este equipo tiene una eficiencia espectral muy alta, en donde entregamos 11 bits por Hz. En donde, en donde podemos entregar altos niveles de ancho de banda. En, donde, en la siguiente diapositiva vamos a ver los gráficos. ¿Ya? Acá también un, un ejemplo de la competencia que busqué en Google, que también lo pueden buscar, ahí está el modelo, quité la marca para no hacerles promoción, eh, en donde ellos tienen disfrazado eh, su ancho de banda por kilómetro. Si se dan cuenta, abajo aparece un asterisco que ustedes para entregar esos anchos de banda necesitan antenas de 28 DBI. O sea, un plato externo en donde va a ser mucho más grande. Y en piso de ruido que viene siendo cero o en ambiente isotrópico. ya En donde todo es ideal, todo es perfecto. Si lo llevamos a terreno, ningún terreno es perfecto y todas las torres están saturadas. Unas más que otras. ¿ya? En cambio, nosotros siempre trabajamos y les mencionamos lo que trabajamos con ambientes de piso de ruido. Nosotros nunca le vamos a hablar de ambientes eh, isotrópicos. Solo siempre le vamos a hablar directamente a qué piso de ruido nos vamos a enfrentar y cuánto podemos entregar. El ejemplo es de esta gráfica, que podemos entregar en, en ambiente bueno, digamos, hasta 230 megas, hasta 40 kilómetros con una antena 23 DBI, o como dice ahí escrito, podemos entregar 200 megas hasta 40 kilómetros con piso de ruido de menos 85 o 100 megas con piso de ruido de menos 75. ¿Ya? Si queremos mayores distancias o mejores niveles, debemos si yo, incorporar una antena externa para tener mejores niveles. ¿ya? Pero esto lo estoy hablando con la antena de 23 dBi, que es de 30x30, 30, probablemente el mismo tamaño de su notebook. ¿ya? La alta eficiencia espectral, como le he contado anteriormente, nosotros entregamos eso ancho de banda por los canales. ¿ya? Podemos entregar en un canal de 7 MHz, 77 mega agregado. 10 MHz, 110 y así sucesivamente, como lo, lo ven en el cuadro. Ya Eso en, en ambiente sin piso ruido. Con ambiente piso ruido nos baja un poco, pero garantizamos el enlace. ¿Ya? Un ejemplo muy importante eh, que tenemos hoy en día fue instalado hace un par de semanas eh, el equipo Cuanta 5 en, en un cerro de, de Santiago de Chile, en el sur de, de Santiago. Eh, un enlace punto a punto en donde. El enlace era cercano a los 18 kilómetros, creo que 17,5. Y ahí está el nivel de piso ruido, si se dan cuenta. Cercano casi todo a menos 60, menos 70. Eh, muchas marcas no trabajan acá o no entregan lo, los niveles adecuados. El cliente quería hacer enlaces punto a punto y su cliente era un cliente corporativo. Él es un wireless ISP y le iba a entregar internet a su cliente corporativo. ¿Ya? en donde obviamente necesita un ancho banda estable y latencia asegurada. ¿Ya? Vuelvo a recalcar, miren el piso ruido, que es muy importante, nos costó bastante trabajar acá para ser honesto, pero bueno, acá una imagen de, de la torre en donde estamos trabajando, ahí pueden ver la marca, la pueden reconocer con el logo, una torre bien llena de, de esta marca, nosotros tra estamos trabajando al lado de esta marca, ¿Ya? en donde entre eh, llegamos a entregar... En, Ancho de banda de casi 100 Mbps por segundo agregado en un canal de 28 MHz. Ya Ahí pueden ver la gráfica que lo logramos. Ahí está la distancia. 17.39 kilómetros. Casi 100 Mbps por segundo agregado con un ancho de banda de 28 MHz. Latencia de 5 milisegundos, si se dan cuenta en la gráfica en la parte de arriba. ¿Ya? Ahí está la antena en el lado cliente. Si dan cuenta es pequeña, como les he mencionado, una antena 23 de 23 dBi a cerca de 17 kilómetros, 18 kilómetros. Ya se si dan cuenta de larga distancia y muchas veces otras marcas requieren antenas mucho más grandes para poder tener mejores niveles. ¿Ya? Bueno, acá los equipos más que nada para a renombrar, renombrar, como ya vimos el Qantas 5, tenemos los R5000 Like, que nosotros tenemos la misma marca, al fin y al cabo el mismo hardware, lo único que van cambiando la licencia Los R5000 se divide en dos partes, uno que es R, eh, R5000 Lite, que lo vemos como punto a punto, como R5000 eh, R5000 Pro, que son las estaciones base, perdón. ¿Ya? Ahí lo estamos diferenciando. En punto a punto podemos llegar hasta 180 megas con el equipo de R5000, o como lo vimos con el Quanta que podemos llegar hasta casi 450 megas por segundo agregado, ya. Eh, eso por ahora sería la presentación. No sé si tiene alguna duda alguien para poder resolver. ¿Alguien con duda, pregunta? Nadie. Eh, bueno, le agradezco entonces la, la participación en este webinar. Nosotros estaremos enviando eh, el video con la presentación para que ustedes la puedan tener. Y además, los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Como lo pueden ver ahí en Facebook, LinkedIn e Instagram, en donde continuamente estamos viendo información de las marcas que manejamos en Shop. y además de las fotos que nos envían nuestros propios clientes de las instalaciones. Y así pueden ir viendo fotos de la marca Infinite, de, la, de Wish Network, de Planet y sucesivamente. ¿Ya? Además, los dejo invitados al próximo webinar, que va a ser también el próximo viernes a la misma hora, eh, que estamos viendo de qué va a ser finalmente, para que puedan participar y se la estaremos enviando por correo. ¿Ya? No sé Mira, si alguien tiene alguna duda para poder resolverla antes de, de finalizar. Yo, yo aquí tengo una duda, te quería ¿Sí? hacer una consulta. Lo que Mira. pasa es que nosotros igual vamos, bueno, yo me presento, Luis Busto, trabajamos aquí para hacer un enlace inalámbrico en minería. Sí. Nosotros, la marca que utilizamos, no sé, es súper eh, dedicada electrónicamente. ¿Sí? Y lo que me pareció aquí que no vi que utilizaron ustedes para rayos. Sí, también viene con para rayos, es ¿eh? un, un, un dispositivo adicional. Ah, un dispositivo adicional, pero sí es necesario utilizarlo. Eh, va a depender. No para minería. nosotros recomendamos para rayos o algún dispositivo que que ayude en tema eléctrico porque lo que sucede en minería es que hay muchas alzas de voltaje y te terminas quemando el equipo que esos son fallas, fallas muy comunes que puede ser trabajar con para radios y a la antena o definitivamente trabajar con algún dispositivo eléctrico para que se queme ese dispositivo y no tu equipo de, de redes sí porque me di cuenta bueno por la que vi tu información ahí que lo, la antena la puedes conectar directo a un switch. En este caso, nosotros que trabajamos con Arto Cisco 2960, ¿Sí? se podría decir que se pueden conectar directo a los a lo switch sin necesidad de instalar un POE adicional. Así es. O me equivoco. Eso va a depender porque el equipo los cuantas, esos te soportan el, el, el POE AT, que es el 802.3 AT. Ya. En los R5000, ahí sí o sí necesitamos el POE, que es el POE pasivo. Claro. Ya, va, ya va incorporado el valor, digamos, dentro de la caja. No se compra un dispositivo. Aparte. Aparte. Sí. Ah, perfecto. Ya, pues esa era la duda que yo tenía. Muchas sí. gracias por la presentación. Gracias a ti. No sé si alguien más tiene alguna duda para poder resolver. ¿Nadie? No sé si... No sé si se está quemando mi departamento o no. <laughs> Esto de estar con teletrabajo, no sé si escuchan la alarma atrás. Así que ese es el ruido que suena hace rato. Pido las disculpas. Eh, bueno, ¿la, la última vez, si alguien tiene alguna duda o pregunta para poder resolver, para dar eh, por finalizado el webinar. No. Bueno, entonces nuevamente agradezco la participación. Y como les digo, sigan en nuestra red y estar atentos al próximo webinar que vamos a realizar. Muchas gracias a los asistentes Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.